risa igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar, imaginar. Profes Melos, cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. De Profes Melos, hoy estamos Gus y yo, que además es la primera vez que estamos juntos. Gus, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos cómo vas, Estefanía? Súper bien. Bueno, hoy tenemos dos clases, tenemos experimentos con Gus, que además va a ser lo máximo. Hoy les pasaron la lista de materiales para que los vayan reuniendo y preparando para ahorita la clase de Gus, que vamos a hacer algo súper bacano. Gus nos va a contar qué es lo que vamos a hacer. Claro, Estefanía. Vamos a hablar sobre juntos, no revueltos. ¿Qué querrá decir? ¿Qué significa eso? Vamos a construir una lámpara de lava en casa, materiales de casa. Hace un instante acabaron de pasar el listado. Ténganlos listos porque nos vamos a divertir. Yo sé que sí, ¿cierto? Claro, obviamente, siempre. Además de lo que vamos a aprender. Desde luego. Bueno, niños, y además de eso tenemos hoy la clase de inglés. Hoy vamos a aprender places of our department, lugares de nuestro departamento. Todos vivimos aquí, pero ustedes han ido, conocen, saben las curiosidades sobre algunos de los lugares turísticos que nosotros tenemos. Hoy los vamos a aprender. Entonces, ¿vamos, Gus, o qué? Vamos, de una. Welcome back to your English class. As I said before, today we're going to learn about places of our department, okay? So, lugares de nuestro departamento. So, our two goals for today are, first, get to know the places we can find in Antioquia and understand what we can find in there, okay? So, aprender y conocer los lugares que tenemos en Antioquia y entender qué podemos encontrar en cada uno de ellos. So, let's start. First, we have our places. Let's begin with our places. We all know La Piedra del Peñol. It's located between Guatapé and El Peñol. Did you know three fun facts about it? First one, La Piedra del Peñol has 740 stairs. 740 stairs. 740 escaleras. Stairs, escaleras. Did you know it has 740 stairs? Besides that, it is 220 meters high. It is 220 meters high. So when you look at to the La Piedra del Peñol, you can see 220 meters high. Besides that, do you know what the letters G-I on the side of it means? They said that one day they were to begin to paint the name Guatapé on the side of the rock. But El Peñol said, wait, the rock is also ours, so you cannot spell Guatapé on the side of it, okay? So they had to stop, and that's why it left with G-I, G-I, Guatapé, but they only got to the G and the first ray of the U. So
Guatapé-GI, okay? So they were fighting to see who had the power of the rock. But besides that, did you know that the rock belongs to a particular? The rock is private. One person is the owner of the rock, okay? So it is not public, it's private, okay? So El Peñol, first one. Now, Parque Arbí. We all have heard of El Parque Arbí, but did you know that El Parque Arbí is the home for over 72 butterfly species, 69 bird species, and 19 mammals. This means that El Parque Arbí is a natural reserve for many, many animals. And it's the only very, very big wood that separates Medellín and El Valle de Aburrá from Río Negro, okay? So in the middle of El Valle de Aburrá and Río Negro, we have El Parque Arbí. And El Parque Arbí is a very, very natural and big preserve. You can go, you can walk, you can camp on it. They have activities, they even have a lake. So don't miss out El Parque Arbí because you will see tons of animals that you will not see another place, okay? So, El Peñol and Parque Arbí. Now, Jardín, we have Jardín. Jardín is a small town in Antioquia, but Jardín is known for its colorful houses and flowers. Did you know that Jardín has many, many flower species? That means they have more than normal places have, okay? So first. Second, they have a thing called garrucha, la garrucha. So la garrucha de Jardín is a cable, okay? Remember we learned the cable, metro cable. El metro cable, they have one that is similar and they call it garrucha. But la garrucha only transports food, coffee, and people, okay? So it transports coffee, people, and food to the center of the town to a vereda, a una vereda, okay? So it connects the town con una vereda, okay? And kids, the word vereda doesn't have a translation in English because in English, veredas don't exist, okay? Okay, so vereda. Kids, last fact about Jardín. Did you know they had tons of waterfalls? Waterfalls are cascadas, waterfalls. So they have tons of waterfalls in Jardín, which not only helps the flora and the fauna, but it also helps the conservation of water, okay? Conservation of water. So, three main things in Jardín. Now, Río Claro. Río Claro. Río Claro is the home for over 100 mammal species. And not only that, it is the home of 350 bird species, 70 reptile species, and 50 fish species. So this means Río Claro is the natural preserve for many, many, many animals. But not only that, did you know there's an animal called guácharos? And guácharos are in endangered species, en vía extinción, endangered species. And they live in Río Claro. Most specifically, they live in a cave, una cueva, cave, that is made of marble, marble. The cavern or the cave made of marble is very, very, very long. It has 400 meters
long. And not only that, did you know, because of the marketplace of the marble, many people have tried to buy the marble from Rio Claro. But because it's a preserved space, we cannot sell it because that is the home of the guácharos. And remember, guácharos are an endangered species, so we cannot damage their home. If you ever visit Rio Claro, don't forget to go inside the marble cave because it's very, very, very dark. It's the darkest place I have ever visited. It's very, very dark and you have to visit it with a flashlight. If you turn off your flashlight, you won't see anything. Imagine you have your eyes closed, and that is the same thing you will see when you're inside the marble cave, okay? So, Rio Claro. Now, last one, El Salto del Buey. Salto del Buey. El Salto del Buey is located in Abejorral in La Ceja, in the middle of the two, and it is 80 meters tall. So the fall, this is the waterfall, okay? So El Salto del Buey is a waterfall. So the fall is 80 meters high or 80 meters tall, okay? It is very, very amazing if you visit it because even though you cannot swim in there because the torrent is very hard, you can stay away from it and still get completely, completely wet. Because of the impact, the water splashes and you get wet. So it's very amazing. And they also have the tallest, el más alto, canopy in Colombia. The tallest canopy in Colombia. El canopy más alto de todo Colombia. It is 330 meters high. So you're hanging, and if you look down, you will see 330 meters down, okay? So it is very fun, and don't miss it out. El Salto del Buey is also home for tons of species like snakes, sometimes deers, and small mammals, okay? So don't miss out El Salto del Buey. That's the last one, but now we're going to play. Here I have a roulette with the names of the places. So what I'm going to do is we're going to spin it, and the place it lays down on, we will make a sentence with that place, saying one of the things it has or one of the things you can find in there, okay? Okay, so I am going to spin the roulette, and we're going to find one of the places. So let's start. Spin. Stop. Rio Claro. Okay, so what can we find in Rio Claro? In Rio Claro, we can find very, very much, and a ton of species, okay? So in Rio Claro, I can find a lot of animals. For example, I can find over 50 fish species. So I can find over 50 fish species, okay? So, remember, in Rio Claro, I can find, yo puedo encontrar, I can find over 50 fish species. Puedo encontrar más de 50 especies de peces. Over 50 means más de, okay? So, if I put over in a sentence, it means más de, cierto número, más de 50, más de 100, okay? So over 50, over 100, over, perfect? Remember,
Río Claro, where is Río Claro located? So, Río Claro, Claro, is located in the way to Doradal, okay? Doradal. Perfect. So, two sentences about Río Claro. First one, in Río Claro, I can find over 50 fish species. And second one, Río Claro is located in the way to Doradal. Okay? So, two sentences about Río Claro. Now, we're going to make our next sentence, okay? With our next place. So, let's do that. I'm going to erase it, and now we have to spin it again, okay? So, here, spin, Río Claro again. Okay, Parque Arví, perfect. In el Parque Arví, what can we find in el Parque Arví? Remember, first thing, El Parque Arví is what separates Valle de Aburrá with Río Negro, okay? So, Valle de Aburrá, Río Negro, Parque Arví, okay? So, Parque Arví. Teacher, why is Parque Arví in Spanish? Because remember, personal names, nombres personales o nombres propios, no se traducen. Okay, because Parque Arví es un nombre propio, no se traduce. Okay, so Parque Arví. Parque Arví is located between Valle de Aburrá de Aburrá and Río Negro. Okay? Río Negro. Perfect. Kids, the word between means entre. Okay? Entre. So, Valle Aburrá, Río Negro, entre. Between. Okay? Between. Now, next. Now we have some images. The image is reflecting a place. So for example, this one is Río Claro. So what we're going to do is I am going to write sentences of a conversation explaining what we can find in Río Claro. For example, if I ask you, remember, ask means question, okay? If I ask you, hey, have you ever been to Río Claro? Has ido a Río Claro. So we're going to do that. First, question. So, have you ever been to Río Claro? Have you ever been to Río Claro? If I have been, I would answer, yes, I have been in Río Claro, or no, I have never been in Río Claro, okay? So, yes, I have been in Río Claro. Or no, I haven't. Okay? Been in Río Claro. In Río Claro. Okay? So, yes,
I have been in Rio Claro, or no, I haven't. No, I haven't. What is haven't? Haven't means have not. Have not, shorter, okay? So long, have not, short, haven't. And the short for haven't is to reduce space, okay? So haven't, perfect. Next, jardín. This is jardín. So again, mom, let's say this is new one. So mom, can I go to jardín? Can I, puedo ir? Can I go, puedo ir? So can I go to jardín? And how would I answer this? How do you answer this question? You answer, yes, you can go, or no, you can't go, okay? Yes, you can. Remember, can y can't. Can poder, can't, no puedo, okay? So, yes, you can go. Yes, you can go. Or no, 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 you can't go, okay? Kids, what is the difference between the you and the I? For example, if the question has, can I go? Why is the answer with you can go? Because I am asking, can I go? Yo puedo ir. And mom answers, or dad, or whatever, answers, no, you can't go. No, you can't go. No, tú no puedes ir. Okay? So can I? And no, you can't. Okay? You, tú. I, me. Okay? So if I ask you, kids, have you ever been to jardín? You would answer, yes, I have been to jardín. Or no, I have never been to jardín. Okay? This is jardín. Next, peñol. La piedra del peñol. This one we're going to do different. This one, the question would not be, have you ever been or can you go? The question would be, how many stairs does the rock have? Okay? So, how many stairs does the rock has? How many stairs does the rock have? Okay, so ¿cuántas escaleras? Remember I told you before how many? So the answer would be, how many? ¿Cuántas? How many? So the answer would be, the rock has 740 stairs. The rock has 740 stairs. So, the rock has 740 stairs. Okay? Kids, you can spell or you can write the names in the number form. So you can write it like this, okay? You do not have to write it in words. Only when someone asks you to, okay? So for simpler reasons, we're going to do it today as numbers, okay? So, how many, cuántas escaleras? How many stairs does the rock have, okay? So, the rock has 740 stairs. Kids, these facts about the places we visited today
are very important because I am going to ask you them later in class, okay? So remember, I'll review them so we can memorize them, okay? So first, Peñol, 740 stairs, okay? Jardín, many, many, many flowers and colorful houses, okay? Río Claro, it houses and it is the home for over 50 bird species, okay? Home for over 50 bird species. So, El Peñol, Jardín, and Río Claro. Now, for El Salto del Buey. What is important about El Salto del Buey? It has over 80 meters high to its waterfall, okay? 80 meters high to the waterfall, okay? So, 80, and for our last one is Arbí, separates Valle Aburrá with Río Negro. So we will go on a break, and when we come back, we'll continue playing with the places we learned, okay? ¡Hey, niños melos y niñas melas! Viajeros por Antioquia. En nuestro departamento hay lugares por doquier. Hay montañas y hay planicies que tienes que conocer. En el oriente antioqueño, la represa de la Fe. Y más allá la represa famosa de Guatapé. En la Antioquia que conozco hay agua por todo lado, plátano, yuca, café y mucho maíz sembrado. Muchos climas, muchas frutas que podemos disfrutar, animales diferentes e incluso tenemos mar. Por Antioquia hay que pasear, pues sus 9 subregiones ofrecen 1000 paraísos, y eso que no hay estaciones. Aún así todo es posible en este hermoso paraje que lleva por nombre Antioquia, el más hermoso paisaje. Ok, kids, welcome back. La canción de Mate estuvo lo máximo, para que lo tengan súper presente, que hasta tenemos mar. Pero antes de que sigamos con la clase, tengo un mensajito que se los voy a leer. Dice: buenos días, profes Melos. Soy Matías López Pérez, de la Institución Educativa San Cristóbal. Me encanta su programa. Les mando un abrazo de oso para ustedes. Un abracito para ti, Mati, también. Y gracias por tomarte el tiempo de escribirnos el mensajito. Además de eso, nos llama Carolina desde Itagüí. ¡Hi, Caro! Hello, teacher. How are you? I am good, and you? I am good. Okay, Caro, hoy, ¿qué te quedó como de la clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? Pues que la roca del Peñol tiene 140 escaleras. Muy bien. Y Caro, ¿tú has ido a la Piedra del Peñol? No, pero quisiera ir. ¿Y quieres ir? Súper. Y bueno, ¿y tú sabes que además de la Piedra del Peñol, ver la piedra, también podemos ver la represa, ¿cierto? Sí. ¿Y tú sabes que la represa es una de las generadoras de energía más importantes de Colombia? Pues claro. Cierto, entonces qué orgullo que lo tengamos aquí tan cerquita. Sí, tienes que ir porque imagínate que es súper bacano. Y además de eso, ¿te acuerdas lo que les conté de por qué tiene una G y una I a un ladito? Sí. Sí, ¿sabes por qué? ¿O te lo voy a contar? Pues vamos a contar, profe, que no estoy bien inglés. Está bien, yo te lo voy a contar. Mira, tiene una G y una I porque imagínate que iban a escribir Guatapé. Pero llegó el Peñol y el Peñol dijo, no, es que la piedra también es de nosotros. Entonces les tocó parar de escribir Guatapé y solamente alcanzaron a escribir el primer palito de la U. Entonces quedó G-I. Imagínate. ¿Cierto? Bueno, Caro, ¿y tú qué lugares has visitado? ¿A dónde has ido? Que tú digas, este lugar me encantó. Pues
Bueno, he ido al parque principal a patinar de acá de... ¿Y tú qué has visto ahí? ¿Qué te gustó? Pues ahí hay unas especies y por ahí también hay restaurantes. ¿Hay restaurantes? Sí, es muy bonito. Sí. Sí. Me alegra mucho, Caro, y es que eso es lo importante, que cada que uno va a algún lugar y lo visita, uno aprende algo sobre ese lugar, ¿cierto? Cierto. Bueno, Caro, y mira, yo aquí tengo una ruleta con unos lugarcitos y lo que vamos a hacer es que yo la voy a girar y vamos a ver si somos capaces de recordar algunos de los datos de ese lugar, ¿te parece? Listo, profe. Listo, empecemos. Entonces vamos a pararlo ya. Listo, Parque Arbí. ¿Qué te acuerdas? Del Parque Arbín. Ajá. Tiene como, no recuerdo cuántas mariposas, pero tiene una gran variedad de mariposas. Muy bien. Y no solo mariposas, también tiene mamíferos. Tiene... Y aves. Ajá, y tiene muchas aves. Y además es la zona más grande conservada entre zona urbana y zona urbana. ¿Sabías? Sí. Imagínate. Bueno, claro, tú hay que dejar un mensajito a alguien. Sí, a toda la institución, y sobre todo al profe, te doy la bienvenida a Profes Melos. Ay, gracias, Caro. Yo sé que él te está escuchando y está súper feliz de ese mensajito tuyo. Sí, le tengo una adivinanza. ¿Tienes una que me repites, porfis? Una adivinanza para usted. Ay, cuéntame. Ok. Cuéntamelo todo. Pero tiene que resolver en inglés para que usted la... A mis compañeros ya se la conté. Caro, ¿me la repites, porfis? Bueno, pero me la tiene que responder en inglés. Dime, dime. Que me la tiene que responder en inglés. Listo, dale. Entonces, el que la hace no la compra, el que la compra no la usa y el que la usa no sabe que la está usando. ¡Ja! ¡Qué difícil! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetirla más despacio para los niños de la casa, para que ellos también la puedan practicar con nosotras. ¿Te parece? Listo, profe. Listo. Vamos a repetirla más despacio, Caro. Bueno, el que la hace no la compra. El que la compra no lo usa. Y el que lo usa no sabe que la está usando. ¡Qué adivinanza más difícil! Sí, una muy difícil. A ver, ¿qué podría ser? No sé, ¿el agua? No. No. Uh-huh. ¿Una pista, pues? Bueno, okay. Parlis, ¿una pista? Ok, la pista es que empieza con... En la palabra de inglés empieza con C. ¿Con C en inglés? Sí. Con C en inglés. Y en español empieza con A. ¿En español con A? Y en inglés con C. Bueno, pero es un animal, es una cosa. Es un objeto, es una cosa. Es una cosa, es un objeto. Sí. Bueno, a ver, aire. No, señora. Ah, no, Caro, nos vas a tener que decir, está muy difícil esa adivinanza, me corchaste. Era ataúd. ¿Ataúd? ¿Y tú cómo sabes cómo se dice ataúd en inglés? Coffin. Coffin, muy bien, se dice coffin. Súper bien, Caro, aprendimos hoy una adivinanza contigo y para todos los niños, además aprendimos una palabra nueva, ¿cierto? Bien. Bueno, Caro, te mando un abracito, gracias por llamarnos y por participar con nosotros, bueno. Bueno, profe, la invito también a que vaya a la institución educativa Antonio José, eso creo muy bonito. Claro que sí, por allá estaremos, espero que pronto. ¿Listo? Chao, Caro. Okay, kids, now we have Estefanía, and she's calling from Itagüí. Hi, Estefi. Good afternoon, teacher. How are you? I am very good, Steffi. Thank you for asking. And how are you? Good. Good, I am glad. Steffi. Bueno, ¿tú qué te acuerdas de la clase de hoy? Lo que sea. Ni idea. Está bien. Bueno, entonces mira, hagamos una cosa. Tú me vas a decir qué lugar has visitado,
puede ser cerquita, puede ser un pueblo, puede ser lo que tú quieras, que tú me digas, este lugar me encantó por esto, esto y esto. Me gustó San Vicente. ¿Y por qué? Porque hay mucho campo y uno puede estar al aire libre. Y es bonito, ¿cierto? Sí, señora. Y además es cerquita, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Cierto, bueno. ¿Y tú has visitado, Estevi, por ejemplo, el Peñol? No. ¿Y te, ¿Y te gustaría? Sí. Sí, ¿y qué es lo que más te gustaría hacer cuando vayas al Peñol? Ver toda la vista y hacer un día de campo ahí. Cierto, y subir la piedra y ver desde allá, que se ve súper bonito. ¿Cierto? Sí, señora. Bueno, Estevi, y además de eso, ¿sabes qué? Hay otro lugar muy bonito que es súper bueno para ver muchos animalitos, para conocer un poquito más de la flora y la fauna que tenemos nosotros. ¿Y adivina cuál es? Déjame adivinar, quedan Río Negro. Queda, pues, queda en el oriente, pero no en Río Negro. Pista. Mira, es el Salto del Buey. El Salto del Buey. El Salto del Buey. Imagínate que en el Salto del Buey tenemos, además de un montón de agua que está conservada, entonces es muy limpia, además de eso tenemos muchos bosques. Imagínate. Sí, señora. Lo tenemos que visitar también, ¿cierto? Señora. Bueno, Estefi. Estefi, ¿tú le quieres mandar un mensajito a alguien? Sí, bueno. Le quiero dejar un saludo a la profe Lira, a mi amiguita Carolina, que llamo hace ratito, a mis papás, a toda mi familia y a mi mamá, que está muy enferma porque le aplicaron la vacuna. Ay, ojalá se mejore la mamá, pero súper importante que se haya vacunado, ¿cierto? Bueno, Estefi, te mando un abracito muy, muy, muy grande. Gracias por llamarnos y por participar con nosotros. Bueno. Chao. Chao, Estefi. Kids, antes de atender la próxima amiguita que nos va a ayudar, tengo un mensajito en el celular que dice, Good morning, teacher. I'm Pedro Josué Meléndez. I live in the Grafitur Comuna 13. Cuando quiera viene. Saludos para usted y para el profe Gustavo. Saludos también a mi profe Luz Miriam Muñoz, del grado 4-2 de la institución educativa Benedicta Zurnieden. Me alegra un montón que vivas en uno de los lugares que son importantes para Antioquia, porque la Comuna 13 tiene un montón de historia y también es súper importante que todos la visitemos. Además, tenemos a Anita, que nos está llamando de Copacabana y nos va a ayudar. ¡Hi, Anita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? I am good, thank you for asking. Anita, how old are you? ¿Adivina? Dije, perdón, es que está mal internet. Tranqui, mira, ¿qué cuántos años tienes? 10 years old. You're 10 years old, very good. Anita, bueno, ¿y hoy qué te quedó de la clase de hoy? ¿Qué sentiste? Dije, pues me sentí feliz al conocer los Place of Department en inglés, porque yo ya los conocía, pero de clase de lenguaje y de sociales. Ajá. Me alegró mucho conocerlos ya no en esas clases, sino inglés. Cierto. Y me gustó también mucho aprenderlos desde el programa Profes Melos. Y porque es que nosotros hacemos todo súper divertido, ¿te parece? Sí, señora. Cierto. Bueno, y Anita, mira, ¿sabes qué? Imagínate que lo importante no solo es conocer esos lugares en inglés, sino, sí, que, además aprendemos palabritas nuevas. Sí, señora. ¿Cierto? Sí, teacher. Por ejemplo, ¿cuál de los lugares que aprendimos hoy es tu favorito? Jardín. Jardín. ¿Has ido a jardín? No, teacher, pero de pronto este año vaya. ¿Y has visto foticos? Yes, teacher. Y es muy bonito, ¿cierto? Sí, tiene mucha variedad de cosas. Ajá, y es muy colorido, las casitas son súper coloridas. En eso se parece un poquito a Guatapé, que las casitas de Guatapé también son de todos los colores. Súper bonito.
Sí, es Fisher y también se me hace parecido a Santa Fe. Ajá, también es muy parecido a Santa Fe, sobre todo por la cantidad de florecitas y arbolitos que podemos encontrar en ellas también, ¿cierto? Y es Fisher. Santa Fe también es muy único y Santa Fe tiene el puente, que también es muy icónico de nosotros, ¿cierto? Y es Fisher. ¿Tú has pasado el puente? No, teacher, yo fui a Santa Fe, pero no logré pasar el puente, que solo estuvimos en el pueblo. Está bien, pero la próxima que vuelvas, va a pasar el puente, que ¿sabes qué? Uno pasa por encima del Cauca y se ve súper bonito. Ok, teacher. Listo, para que no te lo pierdas. Bueno, Anita, ¿tú le quieres dejar un mensajito a alguien? Ani. A mi escuela, la institución educativa Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana, a mis compañeros, a mi profesora Ana María Toro, que creo que de pronto está viendo el programa, y a mis familiares. Un abracito para todos ellos, Ani, y les mandamos un abrazo a todos ellos y a ti en la casita. Gracias por conectarte con nosotros y por participar en la clase. Bueno. Bueno, teacher, bye bye. Bye. Kids, continue talking to the television because we're coming back with experimentos with our teacher, Goose. So don't miss it out, okay? Daniela Bueno García, tengo 8 años y estoy en el grado tercero del municipio de Copacabana, Granjas Infantiles de la Sede de la Luz. Hola, mi nombre es Danilo Meses Pitia, tengo 8 años. Estudio en Institución Educativa Rural Granjas Infantiles Sede de la Luz, Copacabana. Yo me llamo Chichón David Caña Luján, estoy en Granjas Infantiles Sede de la Luz en tercero. A mí lo que más me gusta hacer es nadar, patinar y colorear. Y también me gusta sembrar plantas. Nosotros desde el año pasado hemos soñado tener un vivero aquí en nuestro colegio para poder ayudar con el medio ambiente. Lo que me gusta jugar es jugar con mi hermanito, montar bicicleta y jugar con piezas de Lego. Me gustan las suculentas para cuidar el medio ambiente y para la salud. Las suculentas se cuidan. Las bebés no hay que ponerlas mucho en el sol ni echarles mucha agua, porque si las ponemos mucho en el sol se secan, y si le echamos mucha agua se va a ahogar y se va a morir. Venga, amigo, yo le trobo que estoy muy emocionado porque los profes Melos son nuestros invitados. A pesar de este virus que hoy en día nos toca, hay que darle muchas gracias al canal de Teleantioquia. Aquí tenemos una maceta y le vamos a poner piedras en el fondo para que pueda pasar el agua. Y ahora vamos a hacer el sustrato, que le echamos una cucharada de tierra negra, arena de río, carbón y cascarilla de arroz. Thank you.
Así quedó la mata. Chao, profes Melos. Chao, profes Melos. Muy bien, bienvenidos entonces a la clase de experimentos. ¿Ya tienen los materiales listos? Recordemos, anilina vegetal, aceite, agua, una botella de vidrio, preferiblemente, mirella o brillantina, de las que decimos se vierten dentro de la lámpara, una pastilla efervescente. Si solamente tienes una, la podemos dividir y podemos trabajar con ella. No te preocupes si no tenemos pastilla efervescente a la mano. Y preferiblemente luz de color. Muy bien, comencemos entonces con nuestro experimento. Una lámpara de lava. ¿Qué es una lámpara de lava? ¿Para qué sirve? ¿Dónde las encuentras? Hace un tiempo, estas lámparas de lava estaban en algunos supermercados, en algunos lugares, y es precisamente porque ellas generan unos movimientos que después de un tiempo se tornan algo relajantes. Pero, ¿por qué se produce una lámpara de lava? ¿Qué queremos decir con la lámpara de lava? Nuestra clase de hoy es juntos, pero no revueltos. Son dos cosas diferentes. Nuestras metas, evidenciar diferencias de densidad, clasificar las mezclas como aquellas que son homogéneas y aquellas que son heterogéneas. Además de, obviamente, nuestro experimento no lo podemos dejar de lado, no se nos puede perder, fabricar una lámpara de lava en casa con materiales que tienes allí. Enseguida los vamos a verificar. ¿Qué es una lámpara de lava? Si de pronto has ido a un supermercado, has visto que hay una especie de... ¡Ay, tiene forma de cohete! Eso me recuerda a mi primer experimento acá, cuando fui bienvenido a Profes Melos. Tiene forma de cohete, pero adentro, en vez de propulsión y lo que habíamos hablado en la clase anterior, lo que tenemos es un material que se mueve, sube, baja, vuelve y sube, cambia de color. Y para los cambios de color tenemos nuestra anilina el día de hoy. ¿Esas burbujas por qué suben y por qué bajan? Es lo que queremos preguntarnos el día de hoy. Cuando suben es porque hay una diferencia de densidad. ¿Qué quiere decir una diferencia de densidad? Que hay una propiedad en la materia. Recuerden que de pronto han escuchado por allí en las clases, en su colegio, que nos relaciona lo que es la masa y el volumen. Es decir, cuánto hay en masa, que se mide en kilogramos, y cuánto hay en volumen, que se mide en litros o en mililitros. Cuando hay una relación entre ellas, aquella sustancia que es menos densa, decimos, sube, y la más densa, baja. Sencillo, ¿qué pasa en la Tierra? En la Tierra pasa eso. ¿Dónde está la parte sólida, la parte terrestre? En la parte de abajo de la Tierra. ¿Luego qué sigue? Pues puede estar el agua y después el aire. Y después, ¿dónde van los cohetes? Listo, allá mismo, claro. Ya prácticamente no hay aire. Esa lámpara de lava hace alusión a lo que es la lava real, la lava de los volcanes. Ese, por ejemplo, es un volcán caliente, hirviendo. En Hawái, se llama Kilauea. No lo he aprendido a pronunciar, de pronto la profe Estefanía me puede ayudar ahorita a pronunciarlo un poco mejor, en Hawái. ¿Qué es la lava? La lava es lo que sale de los volcanes porque está dentro de la Tierra y está tan caliente y tan alta presión que lo que hace es salir a veces muy, muy alto, pero lo que sí sabemos y se alcanza a notar en esta figura es que hay humo. Y el humo nos da idea de que está muy caliente, y es muy caliente. Haciendo alusión a estas dos imágenes, lo que queremos es hacer nuestra lámpara de lava, fabricarla, construirla en casa. ¿Listos con los materiales? Repitamos. Y profe Estefanía, ¿me puedes ayudar acá, por favor?
vamos a verificar si tenemos los materiales aquí disponibles. Anilina vegetal, que son los frasquitos pequeñitos, exacto, que son como goteros que llamamos. Ajá. Aceite. Ah, aceite. Ah, tenemos una botella de aceite. Hay diferentes clases de aceite. Hay aceite más oscuro y aceite más claro. Eso depende del tipo de aceite. Hay uno que es vegetal, hay otro que es de oliva. Hay varios tipos de aceite. Agua. Agua. Agua, correcto, Estefanía, gracias. Una botella de vidrio. Botella bueno, tenemos dos por si pasa algo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Mirella brillantina. Aquí están los taritos. Pastilla efervescente. Ahí. Ah, pero es que no tengo pastilla efervescente en la casa. Si no tenemos pastilla efervescente, en el extremo de izquierdo tuyo hay una bolsita, exacto. Ahí tenemos bicarbonato, bicarbonato de soda, también nos sirve. Y luz de color. ¿Listos? Bueno, tenemos las luces. Vamos a empezar haciendo la mezcla. Listo, me vas a ayudar aquí, porfa. Listo. Vamos a utilizar una de estas botellas, gracias, Estefanía. Vamos a tratar de que no... De que no haya... Sí, no hagamos regueros porque maluco. Vamos a vertir agua en este recipiente. No prometo no hacer regueros. Ah, no, tranquila. Tenemos un embudo si necesitas, si querés. Te puedo ayudar acá. ¿Cuánta? Vamos a vertir, en este caso, alrededor de la mitad, aproximadamente la mitad de agua dentro de la botella. Perfecto. Listo. Y vas a vertir también un poco de agua en uno de los vasos que hay allí de vidrio. Por Listo. Favor. Más o menos hasta ahí. Sí, así está ahí. Bien. Hasta ahí está bien. Listo. Es correcto. Y en uno de los vasitos. Es correcto. ¿Hasta? Aproximadamente un tercio. Muy bien. Vamos a hacer una prueba, un ensayo, porque la ciencia se trata con ensayos. Ajá. Si no nos funciona, pues uno dice, no sirve, ¿cierto? Ah, claro. Vamos a tomar el aceite. Tenemos dos tipos de aceites. Vamos a mostrar los dos, por favor. Listo. Porque hay uno más claro y hay uno más oscuro, dependiendo de qué, del proceso y del material del que está hecho. Vamos a tomar uno, el más oscuro, porfa. Listo. Vamos a destaparlo. Podemos utilizar, si de pronto tenemos en casa aceite, no sé, usado después de que se trata, pero en la medida de lo posible que no tenga esas cositas negras, Listo. Porque entonces se ve un poco diferente y puede dañar el material adentro. Pero lo colamos. Lo colamos. Buena idea, me parece una excelente idea. Hay que tener cuidado, pero lo podemos colar. Uh-huh. Vas a vertir un poquito de aceite en el vaso. ¿En el vaso? Definición de poquito. Sí. Perfecto, alguien me ha preguntado, ¿qué es un poquito? Vamos a vertir en el vaso pequeña cantidad suficiente, con mucho cuidado, para que se vea que está adentro. Eso. Dejémoslo ahí. Es correcto, gracias. Perfecto. ¿Qué se observa? Niños, ¿qué observan allá, en casa? Es correcto. Eso se parecerá en algo a la figura, a la imagen que tenemos en nuestro televisor acá en el programa. ¿Se parece o no se parece? Sí. Con menos cantidad, está más poquito, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque como lo que es menos denso va hacia la parte superior, el aceite se mueve hacia la parte superior y el agua va hacia abajo. Es más, tengo una idea. Cuéntame todo. Hay una bolsita allí al lado tuyo, otra, que no dice bicarbonato, Esta. Sino sal. Es okay. correcto. Vas a utilizar un poco de sal y lo vas a vertir en ese vaso. En el vasito. Es correcto. Un poquito de sal. Incluso le puedes meter la mano, no hay problema. Listo. Es sal de cocina. Es que estoy engrasada, entonces me pega los dedos. Ah, no, tranquila, no hay problema. Un poquito. ¿Qué creen que pase allí? ¿Se queda encima? ¿O se va al fondo? ¿Por qué se va al fondo? Niños, allí, ¿alguna idea, alguna respuesta? Por el peso. El peso. Recordemos nuestra palabra clave en el día de hoy. Densidad. Densidad. El agua es más densa que el aceite. El agua es más densa que el aceite. Y la sal es más densa que el agua. En este caso, entonces, lo que hace es que va hasta el fondo. Interesante. Sí. Vamos a dejar nuestro vaso allí un instante y vamos a vertir aceite, tratando de completar, de ese aceite oscuro, tratando de completar la botella con agua. Lo más que pueda. Sí, que no se te vaya a regar allí. Gracias, profe. Exacto, tratemos de que... ¿Qué esperaríamos? ¿Que se mezclen?
creo que no. Correcto. No se me... ¿Más? Un poquito más. Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a observar qué ocurre, qué pasa si agregamos, pero hacemos un ensayo. Cuéntame. Listo. Vamos a tomar de nuevo el vaso. El vasito. El vaso. Y allí en ese agua con sal y con aceite, vamos a agregar un poquito de bicarbonato. Solo un poquito. De bicarbonato. Sí. Voy a dejar esta por acá porque esta me va a servir en un instante para lo que queremos. Este es el bicarbonato. Ese es el bicarbonato. No importa que estén bolitas. No importa que estén bolitas. Listo. Por acá va a tomar este momentico. ¡Oh! Listo. Upsi. Muy bien. ¿Qué se alcanza a observar acá? Si mezclamos, ¿qué pasó con el aceite? ¿Dónde quedó el aceite? ¿Desapareció? Casi. Ah, muy bien. Podemos hacer que se diluya dentro del agua. ¿Y qué pasó además con la cantidad en exceso, lo que le echamos de más de bicarbonato? Se fue hacia el fondo. ¿Por qué? Porque el bicarbonato también es más... Denso. Denso, más denso. Muy bien, después de hacer de estas pruebas... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se desapareció el aceite? Ah, muy buena pregunta. Porque en ese caso lo que ocurre es que en el agua el bicarbonato se divide. Y cuando se divide es capaz de generar esa, comillas, absorción, que no se llama absorción en química, sino solubilidad dentro del agua. ¿Listo? ¿De quién? Del aceite. Claro. Ahora voy a tomar una de estas pastillas, pero no la vamos a utilizar toda. No. Vamos a partir, si lo están haciendo allí en casa, una parte de la pastilla. Esta, por ejemplo, es muy pequeña. Vamos a tomar una un poco más grande y vamos a observar qué ocurre. Pero está como muy, no sé, como muy... Triste. Sí, está muy triste. Le hace falta como color, ¿cierto? Sí. Listo, vamos a agregarle color. ¿Qué color? Agreguémosle un verde, ¿te parece un verde? Listo. ¿Qué colores tienen allí niños en la casa? El azul, verde, morado, naranja, cualquiera. ¿Cuánto le echo? Vas a vertir dos goticas. ¿Dos goticas? Dos goticas. Esa tinta es muy, muy, muy colorante. ¿Una? Dos. ¿Hacia dónde se fue? Dos. ¿Hacia el fondo? Exacto. Nota que no se fue hacia el aceite, sino hacia... El agua. El agua, es correcto. Este nos queda un poco complejo acá. Yo voy a hacer algo de uso de lo que utilizamos en la clase anterior, que fue nuestro pitillo, para darle color a nuestra botella. Ahora sí, está mucho más animada, está mucho más contenta. Esa sí es una botella más relajante. Sí. Un verde que un traslúcido, pues, es un color mucho más interesante. Si quieres en casa, puedes agregarle algo de Mirella. Pero en este momento, para nuestro primer experimento, porque esta es nuestra primera lámpara. ¿Has hecho alguna vez una lámpara de lava? Nunca, primera vez. De pronto vez. Los niños allí en casa habrán hecho una lámpara de lava casera algún día. ¿Te cedo el turno? Listo, ¿qué tengo que hacer? Vas a tomar esta pastilla y vas a soltarla simplemente tapando la botella. ¿La tapo a la con cuenta, la manito? No, con la tapa, más fácil, a la cuenta de tres. Si en casa... Una. Mucho cuidado con la ropa. Igual los niños en casa, mucho cuidado con la ropa también. Una. Vamos a hacer un conteo. Si puedes en casa disminuir las luces o apagar las luces, va a ser mucho, mucho más interesante. Voy a tomar por aquí una linterna, con el permiso tuyo, Estefanía. Vamos a hacer una cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Esa es una lámpara de lava. Puedes utilizar Giremola también. Para que los sí. Niños eso te iba a decir. Vean. Es correcto. Acá. Wow. ¿Dónde está la lava? Aquí aparecen una especie de goticas. Observen cómo van subiendo, van bajando. Si destapamos, con mucho cuidado, te vas a
dar cuenta y se van a dar cuenta allí en casa con mucho cuidado que lo que ocurre es que sale algo de gas. Bueno, en este momento estamos engrasados yo todos no. Dos. Dale. Eso. Listo, corre. Observen las figuras que aparecen. Pero uno dice, no, es que se acabó muy rápido. Si se acabó muy rápido, entonces puedes vertir una segunda pasta de forma que la efervescencia de la pasta genere una especie de ebullición. Las burbujas de agua suben. En realidad no es agua, en realidad es dióxido de carbono. No sí. Respires encima porque eso no es respirable. Podemos agregarla aquí de nuevo. Sube el gas y toma parte del aceite. Cuando toma parte del aceite, el aceite se vuelve más denso y comienza a bajar. Después vuelve y se diluye. Aquí estas burbujas bajan. Vuelve y se diluye y el aceite dice, no, yo no me meto con el agua. Entonces, como el aceite dice, yo no me meto con el agua, vuelve y se separa, generando lo que llamamos en química dos fases. Una fase con aceite y una fase con agua. Ambas nunca se mezclan. ¿Por qué? Por diferencia de densidad y también por diferencia de las propiedades que tienen tanto el aceite como el agua. Súper bacano. ¿Qué podemos hacer para mezclar el aceite con el agua un poco? Agregar un poco de agitación, que eso se llama una licuadora. Ok. Listo. Sin embargo, esto que hicimos inicialmente se conoce como una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? De acuerdo a lo que observamos ahí, niños en casa y Estefanía. Diferentes densidades, diferentes sí, componentes. Es aquella mezcla entre dos sustancias en donde logras ver que hay una parte y que hay otra parte. La separación. Hay una separación, efectivamente. Acá en química eso le llamamos una fase. La parte superior es la fase que llamamos oleosa o que tiene aceite realmente. Y la fase acuosa o la fase que simplemente es agua, en este caso con colorante. ¿Listo? De una. Perfecto. Si eso es, diremos claro. Entonces, pregunta para los niños. Pregunta para los niños allí en casa. ¿Cuál es la fase, en este caso, acuosa? ¿Y cuál es la fase oleosa o la fase de aceite? ¿Y cuál es la mezcla homogénea y cuál la heterogénea? ¿Qué podemos decir allí en casa? La mezcla homogénea es la mezcla de la izquierda. Lo que hicimos con la tinta se llama una mezcla homogénea. Noten que no se observa, no se alcanzan a determinar, no se alcanzan a encontrar las goticas de tinta separadas del agua. Todo está mezclado. Eso en química se conoce como una solución. Y la mezcla heterogénea es aquella en la que tenemos el aceite separado del agua. ¿Listo? Muy bien. Una. ¿Por qué funciona una lámpara de lava? ¿Cómo funciona? Lo decíamos ahorita, es una mezcla heterogénea entre aceite y agua y debido a la efervescencia de la pastilla, lo que genera son dióxido de carbono que sube por el agua, que son las burbujitas que ustedes alcanzan a observar en el agua. En este caso de colores, en la figura están de color rojo, en el caso de la lámpara de lava de nosotros es color verde y después de ahí toma parte del aceite, se vuelve más densa y por diferencia de densidades, al ser más densa que el agua, vuelve y baja, se separa otra vez en el agua y vuelve y sube el aceite. Muy bien. Si eso es así, entonces, de las lámparas que construimos, esa está la botellita pequeñita, la lamparita que construimos acá en Profes Melos, anteriormente, como la lámpara del ¿De? Parece como de un hada. Lámpara, una lámpara de hada, correcto. Vamos a dejar esta por acá. Esa lámpara nos va a ayudar a nosotros el día de hoy a hacer una lámpara de lava, pero con mirellas. Vamos a vertir entonces el agua. Si quieres me ayudas acá, Estefanía, un poco más rápido. Listo. Yo voy a encargarme de esta para acá. La botella, que es una botella más de relajación. Más o menos la mitad. Más o menos la mitad. Mientras lo haces allí en casa y mientras nosotros aquí también continuamos con los materiales, vamos a un recreo y ya regresamos. Sí.
niños melos y niñas melas, ¡qué emoción! Nuestra clase de experimentos. Hacer un experimento es como emprender un viaje que nos lleva por las sendas del mayor aprendizaje, porque es el conocimiento un paisaje colorido que nos sabe abrir las puertas de un mundo desconocido. Con la experimentación llega más conocimiento, despertando en cada uno los más grandes pensamientos. Cuando un niño experimenta desde el ensayo y error, aumenta la iniciativa, su científico interior. Experimentar motiva nuestra creatividad y descubrimos mil cosas sobre nuestra realidad. Cuando un niño un videojuego por curiosidad reemplaza, comenzamos a formar el genio más grande en casa. Tenemos llamadita acá en nuestro día de hoy en la lámpara de lava que estamos construyendo. José Matías de Villahermosa, ¿nos llamas? Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, José Matías? Bien, ¿y usted? Bien, gracias por preguntar. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? Desde Villahermosa, listo, perfecto. ¿Qué edad tienes? 10 años. 10 años. ¿Y qué tal te ha parecido este experimento el día de hoy? Super, yo lo quiero hacer ya mismito para ponerlo para dormirme. Me parece muy bien, me parece muy bien. Escuché lo que es mismo para dormir. Ah, bueno, ¿y has construido de pronto alguna vez una similar, una parecida? ¿Perdón? ¿Has construido algún día? Listo, no has construido nunca estas lámparas. Perfecto. José Matías, voy a aprovechar por acá para hacer una... No he construido ninguno, pero sí me encanta el experimento, lo quiero hacer a color azul. Listo, correcto, perfecto. Gracias, José Matías. Listo. ¿Cuál es tu materia preferida, favorita en el colegio? Ciencia. No entiendes. Chao. José Matías. Ah, se nos fue. Perdón. Ah, ¿estás allí? Desde que ya iba a colgar. No, tranquilo. Cuéntanos, ¿cuál es tu materia favorita, preferida en el colegio? Pues su materia, a mí me encanta hacer experimentos. Ah, excelente, eso está muy bien, siempre con mucho cuidado. Si ayer llamé al profe Chamo y lo llamé a usted. Ah, excelente, muchas gracias por participar en el programa. Ya sabes listo, que son... Listo, chao. Chao, José Matías. Perfecto. Bueno, por acá tenemos... nuestra nueva botella de lava, nuestra lámpara de lava. Y a continuación lo que haremos es lo siguiente. Vamos a utilizar aceite, pero con mirellas. Listo. Listo. Vamos a utilizar este con mirellas. Tenemos el agua. Listo. Y vamos. Pero Gus, ¿qué tal si antes de esto tenemos una llamadita que tenemos a Sara y a Pablo que nos están llamando de Copacabana y nos van a ayudar seguro con el experimento? Correcto. Hola, niños. Hola. ¿Cómo están? Bien, usted. Muy bien, gracias y Gus también. Ustedes, bueno, ¿cuántos años tiene cada uno? Yo tengo 8 y mi hermana tiene 9. Tiene 9. Y, y niños, bueno, ¿cómo les ha parecido la clase hoy con Gus? Muy bien. Cierto, hemos aprendido un montón. Sí. ¿Y ustedes han hecho una lámpara de lava alguna vez? No, señora. No, Gus. Hoy lo estamos aprendiendo con ellos. Hoy estamos aprendiendo a hacerlas, tal cual Estefanía. ¿Cierto? Sí. Sara Pablo, nos van a ayudar entonces acá, ¿listo?
Listo. Sara y Pablo, ¿qué color queremos para las mirellas? Tenemos verde y tenemos morado. Ajá. ¿Cuál quieren ustedes allí? ¿Morado o verde? Cualquiera. Vamos a utilizar este moradito. Listo. Listo. Y vamos a utilizar este naranja para el colorante. Vamos Listo. A vertir entonces aquí con Estefanía. Las Me dos van goticas. Siguiendo ustedes en casa, efectivamente. ¿Qué pasa, Sara y Pablo, si de pronto le agregamos mucho, mucho colorante? ¿Qué creen ustedes allí en casa? ¿Será que nos sigue funcionando igual? ¿Cómo? ¿Será que nos siguen funcionando igual? ¿Nos siguen sirviendo igual? No sé. Sí, te escucho. Si le echo mucho color, ¿qué pasaría? El agua se vuelve muy oscura. ¿Y qué pasa? Es correcto. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Se vuelve muy oscura. Oscura. Y no deja que haga lo que tiene que hacer con el aceite, pues que no se junten. Que no se junten. ¿Sí será, Gus? ¿Qué pasa si le echamos mucha anilina? Si le echamos mucha anilina, pues aparte de que nos queda muy, muy oscura, efectivamente, como lo decías, cuando le echamos mucha anilina, es posible que no tenga la posibilidad de funcionar tan fácilmente como lo hace en el caso que lo hicimos acá en la clase. Voy a vertir un poquito acá de aceite. Este aceite es un poco más claro. Y al vertir este aceite un poco más claro, se pueden observar estas burbujitas. Y con las mirellas, vamos, esa sí te la dejo a vos. Agreguemos Listo. Un poco de mirellas. Mirellas moradas, allí, Sara y Pablo. Sí. Sara y Pablo. Sí. Sí, vamos con las mirellas moradas ¿Cuánto? Entonces. Eso. Ya. Ya, sí, vamos a dejarlas Listo. Así. Vamos a revolver un poco por la parte superior, que es donde está el aceite. Agregamos otro poquito de aceite. Y ustedes me van a ayudar a contar allí en casa para echar la pastilla efervescente. Agregamos un poco más de aceite. Un poco más de aceite, que nos quede un poco más parecido a la cantidad de agua que tenemos. Y ustedes me van a ayudar en casa para vertir la pastilla efervescente. De nuevo, conteo. Sara y Pablo, 3, 2, 1, 0. Eso. Eso. Y vamos a esperar qué ocurre. Por acá se observa cómo está la pastilla efervescente desplegando su dióxido de carbono. Le damos un momento y podemos observar cuáles son las formas que se producen. Comienza en la parte superior, las burbujitas de aceite a bajar. Recuerden que comienza a bajar y comienza a haber un movimiento hacia arriba, hacia abajo. Hay una partecita que es la separación entre el aceite y el agua que comienza a darle movimiento a toda la lámpara. Un mensajito de pronto, Sara, Pablo. Sí, yo, mi profesora es Silvia y ya, mi hermano me quiere mandar un saludo a ti. A mi profesora, a Ana María Toro y a todos mis compañeritos. Correcto, un saludo para todos ellos. Muchas gracias, Sara y Pablo. ¡Chao! Espero que experimenten bastante. Tenemos otra llamadita el día de hoy. Samantha nos llama desde Marinilla. Samantha, buenos días. Hola. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Samantha, ¿cuántos años tienes? Tengo 9 años. Qué bueno. ¿Cuál es tu materia favorita en el colegio? Artística. Ok, perfecto. ¿Esto te sirve para artística o no? Un poquito. ¿Ese experimento te sirve para artística? Sí. Diferentes colores. Samantha, vamos a pedirle acá a la profe Estefanía que nos colabore y vierta sobre la parte superior el aceite del siguiente color. Dale, vertamos bueno. un poco. Sí, ¿cuánto? Vamos a agregarle
más o menos la misma cantidad de aceite que teníamos antes. Samantha, ¿has construido esta lámpara de lava antes de pronto? No. No, ¿tienes los materiales? ¿Has podido de pronto averiguar cuánto valen, dónde los puedes conseguir? No, de pronto por la tarde lo hago cuando me llegue la pastilla, porque no tengo. Listo, perfecto. Recuerda que funciona mejor con una pastilla efervescente que con bicarbonato. Con bicarbonato tienes que agregarle mucha mayor cantidad. Uh-huh. Tenemos una pastilla allí y Samantha, recuerda que necesitamos, de nuevo, ¿me ayudas? Agua, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Y el aceite. El aceite es correcto. Le podemos agregar mirellas. Necesitamos anilina también. Las goteritas que teníamos allí. Agua, pues, suficiente. Agüita. De pronto algo para mezclar, si puede ser el mismo pitillo que utilizamos para nuestro primer experimento. La mirella, si le queremos agregar, y sobre todo la pastilla efervescente. Uh-huh. Hemos entonces vertido dos tipos de aceite. Uno con más mirella que con otro. Listo, mirella. Perdón, mirella es la que vamos a utilizar. Listo. Y la pastilla efervescente. Pero Gus, antes de echar la pastillita, ¿qué tal si le damos un abracito a Sam y que le mande un mensajito a alguien? Me parece muy bien. Sam. Hola. ¿Le quieres mandar un mensajito a alguien? Sí. Le quiero mandar un mensajito a mis papás, a mi hermanita Evelyn, a mi amiguita Lucy y a todos los de mi familia. Un saludito para todos ellos, Sam, de parte de nosotros, y un abracito para ti y gracias por llamar y por participar con nosotros. Bueno. Sí, chao. Bye, chao. Samantha. Tenemos a Sofía de Copacabana. Sofía, buenos días. ¿Cómo estás? Sí. Sí, ¿cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por preguntar. Sofía, ¿dónde estudias? Yo estudié en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana. Qué bueno, un saludo para todos allá en Copacabana que siempre nos siguen en nuestro programa. Muy bien. Samantha ya se nos fue, tenemos a Sofía. Sofía, vamos a hacer un conteo regresivo acá para que la profe Estefanía nos colabore agregando la pastilla efervescente. ¿Me ayudas? Sí, profe. Listo. Dale, Sofía. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso. Muy bien. ¿Ya has hecho una lámpara de lava antes, Sofía? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué colores le has agregado? ¿Cómo la has hecho? Cuéntanos. Verde y azul. Verde y azul, excelente. ¿Te han gustado? ¿Las has utilizado? ¿Las has guardado? ¿Las utilizas de pronto para decorar allí tu habitación? No sé. Cuéntame. Profe, yo la estuve usando, pero se me cayó el piso y se me rompió. Oh. Ah. Pero hoy vamos a volver a hacer otra. Hoy hacemos otra con... Exacto. Un material reciclable, de pronto una botella reciclable si tienes, de algún refresco, alguna gaseosa, te puede ayudar para que no vuelvan a pasar esos accidentes. Uh-huh. Bueno, profe. Listo, Sofía. Sofía, ¿me recuerdas, porfa, si te acuerdas, claro, por qué es que suben estas burbujitas aquí de la pasta efervescente? No recuerdo casi. Listo, no importa, vamos a recordarlo, tranquila, no hay problema. Eso es dióxido de carbono que no podemos respirar, pero que se produce cuando el agua reacciona con la pastilla efervescente. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por llamarnos el día de hoy. ¿Algún saludito? Sí, cuéntame. A mi profesor, que yo creo que está viendo el programa, y a mis papás y a mi hermanita. Qué bueno, un saludo para todos ellos. Profe Estefanía. Sofía, muchísimas gracias por seguir el programa. Chao, Sofi. Chao. Muy bien. Recuerden, en un sueño vi una mesa donde todos los elementos encajaban según lo requerido. Al despertar, inmediatamente lo escribí en una hoja de papel. Las bitácoras. Uh-huh. Siempre hay que escribir en las bitácoras. Siempre hay que escribir. ¿Por qué? Este señor, ustedes lo conocerán si de pronto lo han visto, fue el que se ideó esto que se llama la tabla periódica de los elementos. Muy bien. No siendo más por el día de hoy. De una. Listo. Nos vemos entonces. ¡Chao! Los esperamos con un nuevo experimento.